Cuentan que aún, por entre las grietas y pasadizos del castillo, se oyen las voces de dos amantes, ya fantasmas, que se buscan entre sí. Otros juran que, en las noches de verano, aún se ven sus siluetas pasear por el castillo ante un fondo de fuego. Sea de una manera o de otra, muchos son los que alimentan esta leyenda, los que tienen su particular relación con estos dos amantes, Elvira y Roberto. Si te acercas al castillo de Pedraza, las bromas y las risas serán el escenario visible de una fantasía escondida. Pero puede que, al fondo de ti, se te aparezca el deseo de ser, por una noche, un poco Elvira o un poco Roberto. Como pasa a menudo con las mejores leyendas, no hay una sola versión, pero todas apuntan a que el noble Sancho de Ridaura, señor del castillo, logró casarse con Elvira, una hermosa mujer de la que estaba enamorado. El corazón de Elvira, sin embargo, pertenecía a Roberto, un labrador que, disgustado por el casamiento de aquella, decidió recluirse en un convento. Años más tarde, quiso el destino que Roberto sucediera al capellán del castillo, y que durante la ausencia del señor, convocado a defender Castilla por el rey Alfonso VIII, pudiera retomar su romance con Elvira, en un amor irremisible. A su regreso, el señor fue informado de la infidelidad de su esposa y mató a Roberto, colocándole una corona de púas incandescentes sobre la cabeza. Para cuando el señor alcanzó a Elvira, esta no solo se había atravesado el corazón con una daga, metáfora de amor eterno, sino que también había prendido fuego al castillo, lo que dio origen a ese fondo incendiario ante el que algunos dicen hallar a los amantes en esas noches de verano. Del señor del castillo, y siempre siguiendo las versiones de la leyenda, no se sabe mucho. Hay quien dice que desapareció para siempre, otros dicen verlo vagando solo por las noches. Y vagar, en fantasía, es lo que se propone encontrar en el castillo de Pedraza el escenario de estos amantes sin suerte, o con la mejor suerte del mundo, la de un amor antiguo en el que arden juntos. De acuerdo a los orígenes del castillo, hay quien afirma que se erigió sobre unos restos de construcciones militares de origen árabe y romano, aunque no fue hasta el siglo XIII que estos vieron elevarse los muros de un castillo. A la familia de los Herrera corresponde una de sus primeras reconstrucciones, ya que en el siglo XV, como la añadidura de la célebre Torre del Homenaje, y después a los Fernández de Velasco, duques de Frías y condestables de Castilla, una nueva intervención que conferiría al castillo gran parte del aspecto que presenta hoy en día. Rodeado por un precipicio y un foso, ingredientes idóneos para una leyenda que perdura en el tiempo. El complejo cumplió funciones defensivas, y con ellos sigue presentando hoy un aspecto de lo más medieval. Si más que la leyenda y el amor eterno, eres de los que prefiere disfrutar de los tesoros artísticos del castillo, seguro que te fijarás más en su muro de cañoneras o en su espléndida puerta de álamo negro y picos de hierro. Por cierto, con el escudo del señorío de Velasco, con la que el castillo saluda al visitante. Y ya adentro, seguro que llamarán la atención
las arquerías románicas de medio punto que encontrarán comunicando los distintos patios. Todo ello con el aroma histórico de las auténticas construcciones medievales, aunque quizás sigas pensando en que por aquellos pasadizos jugarán a esconderse. Claro, Elvira y Roberto. Al día de hoy, este castillo encantado ha añadido otra función, la de ser museo, un castillo museo, concretamente el Museo de Ignacio Zuloaga, pintor que en 1926 adquirió el castillo de Pedraza y en él instaló su taller. De hecho, en una de las torres que primeramente acondicionó y en donde después se instaló para pintar sus cuadros. Hoy, el castillo pertenece a sus herederos, quienes acondicionaron una segunda torre y la llenaron con el arte de Zuloaga y de otras pinturas, patrimonio de la familia. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean su contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, déjenme su opinión en los comentarios. O bien, si quieren algún mito, leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.